Gracias por llegar al final de nuestra revista, como siempre, con todo, con cultura, con información y con tema de lo culinario nuestro, con nuestra comida boliviana. Le invitamos nuevamente a que pueda encontrarnos mañana, pero antes de ir, nos habíamos quedado ayer en hablar brevemente, informarles por qué de alguna forma nuestro presidente Evo Morales exige que el Consejo de Seguridad de la ONU pueda ser anulado. Vamos a hablar brevemente de qué es el Consejo de Seguridad de la ONU, cuáles son los miembros y cuáles son realmente sus objetivos. El Consejo de Seguridad de la ONU en realidad, bueno, fue creado con el objetivo de establecer órganos principales a través de la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo, por supuesto, este Consejo, con el objetivo de tener la responsabilidad primordial de garantizar la seguridad internacional, la seguridad mundial. Y por supuesto responde a los intereses de las Naciones Unidas. Según la carta, las Naciones Unidas tienen cuatro propósitos: mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar las relaciones de amistad entre las naciones, cooperar en las soluciones de problemas internacionales y el desarrollo del respeto de los derechos humanos y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones. De alguna forma, los miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a aceptar y aplicar las decisiones del Consejo de Seguridad, mientras que otros órganos de las Naciones Unidas hacen recomendaciones a los Estados miembros. Solo el Consejo de Seguridad tiene el poder de adoptar decisiones que los Estados miembros estén obligados a aplicar en virtud de la carta. Y les comentamos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene 15 miembros entre permanentes y no permanentes. Son solamente 5 miembros permanentes, entre los que están China, Francia, Federación de Rusia, el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda y los Estados Unidos. Y son 10 miembros no permanentes, entre los que están Argentina, Australia, Chad, Chile, Jordania, Lituania, Luxemburgo, Nigeria, República de Corea y Ruanda. Y también son más de 60 países los miembros de las Naciones Unidas que nunca han sido miembros del Consejo. También les podemos comentar de que este Consejo de Seguridad de la ONU realiza el mantenimiento de paz y seguridad, y que cuando una controversia da lugar a hostilidades, la principal preocupación del Consejo es ponerle fin lo antes posible, y en este caso el Consejo puede emitir directivas de alto al fuego y también enviar observadores militares o una fuerza de mantenimiento de paz para ayudar a reducir las tensiones entre ambas partes. Bien, hablamos acerca de su organización y de cómo celebran cada una de sus sesiones. Por ejemplo, el 17 de enero de 1946, en Londres, actualmente el Consejo de Seguridad está instalado en forma permanente en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. También se ha trasladado a muchas ciudades y ha celebrado sesiones, por ejemplo, en Etiopía en 1972, en Panamá en 1973 y en Ginebra, Suiza en 1990. Este dato es importante ya que un representante de cada uno de sus miembros debe estar siempre presente en la sede que está ubicada en la sede de Naciones Unidas para el Consejo de Seguridad y así pueda reunirse cuando surja la necesidad. Bueno, pues de esta manera usted ve que quienes componen en realidad el Consejo de Seguridad, bueno, el Consejo Nacional de Seguridad, bueno, de la ONU específicamente, son las grandes potencias que tienen la facultad de decidir qué se hace y qué no, a quién se invade y a quién no. Inclusive cuando vamos a demandar una cierta invasión, por ejemplo, y el Consejo de Seguridad, está incluido uno de los países que está invadiendo, como el caso de Estados Unidos, evidentemente, la decisión es parcializada y no existe ningún ápice de justicia en ese sentido. Por tanto, es que de alguna forma este Consejo no tiene la validez real que debería tener y por tanto responde también a intereses muy individuales. Es por ello que nuestro presidente está abogando por la anulación de este Consejo y que pueda ser en realidad de todos los miembros de la ONU quienes decidan, quienes tomen la decisión y quienes en realidad tengan la palabra que se va a cumplir finalmente para cualquiera de los problemas, tanto problemas bilaterales, multilaterales como problemas de guerra. Usted perdone que le haya trabado la palabra, pero realmente es necesario explicar de dónde viene el problema, de dónde viene el conflicto y por supuesto cuáles son los objetivos fundamentales de esta anulación. Así nos despedimos, les decimos chau, chau, hasta mañana miércoles. Mañana miércoles, día antes de feriado, jueves, y por supuesto estaremos aquí a las 7 en punto de la mañana. Nos encontramos mañana, que la pasen bien. Antes agradecemos, como siempre, ustedes ya saben, a Valenciaga. Ustedes pueden dirigirse hasta el edificio Illimani 12, local 1, en la Pedro Salazar y 6 de agosto. También agradecemos a Romanic Moda desde Cochabamba. Ustedes recuerden que a través del Facebook o también por WhatsApp pueden hacer sus pedidos en todo Bolivia. Así nos despedimos. Gracias. Chau, chau, hasta chau. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, 7 en punto, de 7 a 10, con Vamos Bolivia. Chau, chau. Cuando amanece, qué lindo es este amor y cómo crece.
más el amor de que parece. Hoy volví a verte. Y a la televisión, un continente de culturas.